Los tres chiflados, Moe, Larry y Curly, en Más huérfano que no, episodio 1. Orfanato de las Hermanas de la Misericordia, fundado en 1934. ¡Todo el mundo adentro! ¡Rápido! ¡Tienen deberes! Hermana María Menguel, estamos empatados. ¿Nos deja otro par de minutos? ¡Por favor! ¡No! ¡No lo creo! ¡Ahora métanse adentro! ¡Levanten esa lata de soccer y pónganla en el almacén del equipo donde debe estar! ¡Denos un segundo! ¡Tiene que escucharnos! We didn't ask for this. We didn't pray for this. I may not have a sis or know my mother's kiss, but that doesn't matter because everybody is special. We're not inconsequential. ¡Cállense! ¿Qué creen que es esto, la novicia rebelde? ¡Métanse! ¡Rápido! ¡Y no más cantitos! ¡Rápido, rápido! ¡Avancen! Por eso sus padres no los quisieron. ¡Dios mío! ¡Unos angelitos vinieron! ¡Vienes! ¡Son como la Divina Trinidad! ¡Yo les daré su primer biberón! ¡Yo les daré un baño! ¿Pueden dormir en mi habitación? Un segundo, señoritas. Todo el mundo tendrá su turno. 10 años después... ¡Que vaya alguien más! Sor Ricarda, ¿qué me dice usted? ¿Le diría a los muchachos que bajen a almorzar? Lo haría, Madre Superiora. Juro que sí, pero... El doctor me dijo que me alejara de ellos un par de semanas. Es por mis nervios. ¿Qué me dice usted, Sor Rosemary? Sí, como en el ejército. Manden a los de color al frente. Ah. ¿Y la hermana María Menguele? ¿Ella sabe manejarlos? A la pobrecita le duele el lumbago y se fue a recostar. ¿Habla de que está dormida? ¿Y esos pillos? Ah, no había visto un caso así en años. Jamás vi tanto metal en una boca. El agua debe tener demasiado hierro. Usted tranquila, esto no dolerá. Pronto le sacaremos esa muela mala. ¿Anestesia? ¡Anestesia! ¡Anestesia! 15 miligramos. Ahora. 5, 10, 15. ¿Niños? ¡Bien! Abran, por favor. El líder pingüino. Operación Buenitos en 3. 1, 2, 3. Dije que abran la puerta. ¿Qué están haciendo, jóvenes? Solo exploramos las artes. Efectivamente. Ah, el almuerzo está listo. ¡Estupendo! ¡Corran! No me lo va a creer. Llamó a esa pareja rica. Estará aquí en 5 minutos. ¡Ay! ¡Santo cielo! Pero no estamos preparadas. Entonces más vale que informen a todos los niños y les digan que estén presentables. ¿Qué hacemos con Moe, Larry y Curly? Ya saben, denles un hueso para morder y métanlos a un closet. Se nos ocurría que tal vez hoy podríamos ocultar a los otros niños. Y con algo de ayuda del Señor podríamos... Elección por eliminación. Por supuesto que no. Oigan, por mucho que quiero ver que adopten a esos traviesos, temo que aún no están listos. Y no me arriesgaré a asustar a otra pareja. Estoy harta. Renuncio. ¿Qué? Es muy peligroso vivir con esos tres demonios. Necesito sentirme segura en mi ambiente laboral.
Pero, ¿y a dónde irá? No se preocupe por mí. Tengo un tío segundo en Alaska que pesca cangrejos en uno de esos botes. A uno de sus hombres se lo tragaron los tiburones. Llegaré justo a tiempo para sustituirlo. ¿Crees que tenga lugar para una más? Un segundo, hermanas. Denme un momento. Que los muchachos me vean en mi oficina. Espero que nos perdonen por venir antes. No podíamos esperar otro día. Ay, lo entendemos, señora Harter. Esta es una grata sorpresa. Tenemos a tres niños adorables que queremos presentarles. ¿Tres? Pero teníamos la impresión de que había más de tres. No, eso es todo, solo tres. Vengan, niños, el señor y la señora Harter no tienen todo el día. Hola. 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 La verdad no los envidio por tener que elegir entre tan maravillosos niños. ¡Decídanse ya! ¡El bueno soy yo! Es una lindura. Completamente adorable. ¿Cómo cuánto le queda? Le están dando quimio, ¿no? No. Es de frente amplia. Y va a ahorrar mucho el fijador. ¡Atrás, Fredaster! ¡Llévenme! Hago los mejores batidos de guayaba de la ciudad. Si me llevan, los dejaré jugar con mi mascota Nippy. Le enseñé muchos trucos. Oh, jóvenes y roedores. Madre Superiora, ¿me da un vaso de leche, por favor? ¿Quién es él? Hola, me llamo Teddy. Y tal vez un día tendré un perrito. Ay, míralo, es maravilloso. ¿No había dicho que solo tenía tres? Jamás dije eso. Dije, ¿cómo? Tres. Muy bien, Teddy, alíñate con los otros. Adelante. ¡Quieto, Firulais! Párense bien, niños. El señor y señora Harter tienen una enorme decisión que tomar. Sí, creo que sí. ¿Ya estás segura? Este va a ser un día que jamás olvidarás. Mi esposa y yo hemos decidido que nuestra familia no estará completa hasta que tú le digas a Mo que vendrá a casa con nosotros. ¿Qué dices, campeón? ¿Quieres pertenecer a una familia? Siempre lo esperé. Muchas gracias. Estoy muy contenta por ustedes. Gracias. Estoy tan feliz. Es una joya. Si algún día salen a montar al anochecer, o a comprar un pony de polo. Me buscarán, ¿verdad? Claro, Mo. Bueno, es todo. Estamos en contacto. ¡Ay, dejen de ponerse así! ¿Qué quieren hacer? ¿Arruinar mi momento? No, Mo. Lloramos de alegría. ¿En serio? Lo siento. ¿Les molesta si me llevo algo para recordarlos? Tú pídelo, Mo. Ven acá, soquete. Gracias, amigos. Oye, Mo, ¿sabes qué día es hoy? Ni idea. Es tu cumpleaños. ¿En serio? Sí, para nosotros lo es. Porque este día es cuando tú llegaste a nuestra vida. Entonces, ¿qué quieres de regalo de cumpleaños? Estoy bien. Esta paleta es suficiente para mí. Por favor, debe haber algo bueno que te haga feliz en tu cumpleaños. Alócate, campeón. Pide cualquier cosa que desees. Bueno, si lo ponen así. ¿Y bien? ¿Qué pidió? Él quiere que regresemos por sus amigos. Ay, Mo, entiende que no es sencillo recibir a tres jóvenes a la vez. No lo ves, papá, eso es lo bueno. Eso no les costaría un centavo extra. Esos dos pueden dormir conmigo. Hasta compartiremos la comida. Sí, no lo sé, Mo. Y tampoco tienen que enviarlos a escuelas caras, porque a ellos no les interesa leer ni los números. Su único sueño en la vida es cargar y excavar. Wow.
Ellos significan mucho para ti, ¿verdad? Mi vida son ellos. Moe tiene razón. No podemos separar a esos tres pequeños. ¡Eso es! ¡Una madre conocedora! ¡Olvídenlo! ¡Fue una mala idea! ¡No quiero nada! ¡Mami! ¡Papi! ¡Esperen! No hagan esto. ¡Rápido, escúpelo! ¡Cuéntanos qué te pasó! Eran personas terribles. En cuanto salimos de aquí, empezaron a decirme que debía comer mis vegetales y lavarme las orejas. ¿Y lo peor? Escuchen esto. Querían que limpiara la piscina y barriera las canchas de tenis. ¡Cada semana! ¡Ay, por cierto! Por las tonterías que hicieron cuando me fui. ¡Te dije que se iba a enterar! ¡Vengan! Hay que hacer una fogata y luego la orinamos. ¡25 años después! ¡Taller! Las 12 y 5 y no oigo nada. ¿No se supone que esos bobos repararon la campana la semana pasada? Paciencia, hermana María Mengele. Hacen lo que pueden. Al menos están trabajando ahí adentro. Llevan ahí toda la mañana. Sí, bueno. Creo que iré a decirles unas cuantas palabras. ¡Oigan, payasos! ¿Cuándo repararán la...? ¡Es un terremoto! ¡A los botes salvavidas! ¡Mujeres y niños primero! ¡Es Atila la monja! ¡Está a 100 metros y se acerca rápido! Si yo estuviera a cargo, ustedes tres habrían salido de aquí hace mucho tiempo. Ahora suban al techo y reparen la campana, trío de mequetrefes holgazanes. ¿A quién le dijo holgazán? ¿Ah? ¡Ustedes! Y si tienen algún problema con eso, quisiera ver quién es el valiente. ¿Ah, sí? ¿Algo que debas decir? Anda, campeón, enséñale quién manda. Esa campana está oculta en esa caja. ¿Por qué no compras un tupé que tenga cerebro? La acortaremos. Al cornoque, ve al cobertizo y busca una sierra. ¿Por qué no va Larry, Moe? Porque tiene jaqueca. No tengo. ¿Qué tal ahora? ¿Sí? ¿Ya empieza? Muchachos, ¿cómo están? ¡Hola, Morph! ¡Hola, Morph! ¡Hola, Morph! ¿Ya te sientes mejor? Te extrañamos en el juego de póker anoche. Mejoré algo, gracias. ¿Y quién ganó más dinero? Pizzer nos dejó en la calle. ¿Pizzer? Tiene 7. Sí, pero sus ojos maliciosos no se distinguen cuando se baja la gorra. ¡Hora de irnos, Morph! Adiós. ¡Hasta adiós, luego, Morph! Monseñor Radcliffe, no lo esperábamos. Tengo que hablar con la Madre Superiora. Es algo urgente. Aquí tienes, Morph. Mira lo que te traje. ¡Qué bien! ¿Qué es eso? ¿De dónde sacaste esto? ¡De las trampas de los ratones! ¡Cómetelo, Morph! Tienes que mantener tus moléculas de queso para que tu fuerza vuelva. No empieces con melodramas. Lo siento, Morph. Es que desde que se llevaron a mi hermano Wizard a ese hogar adoptivo,
Solo te tengo a ti. Ay, Piz, ya basta. No empieces a autocompadecerte de nuevo. ¿Crees que eres el único niño en el mundo que vio a sus padres ahogarse? ¿Y luego terminó en un orfanato? ¿Y un par de semanas después vio cómo se llevaban a su único hermano gritando y pateando? Niño, suele pasar. Sí, me estoy portando como una nena. Escucha, Piz. No me iré a ninguna parte. Tú y yo somos familia. Mejores amigos por siempre. Igual que Moe, Larry y Curly. ¿Dónde está Curly con esa sierra? ¿Yo qué sé? Pues vamos a intentar quitar esta cosa. Yo te ayudo. Lo haremos como debe ser. Sí. Cuidado. Fuerte. No estamos logrando nada. Un momento. Oye, Sopenco, toma ese mazo. Cuando cuente tres, golpea esta cosa. ¿Ya rugiste? Soy más listo que Calixto. Uno, dos, tres. Ay, perdón, Mousito. No fue a propósito, ¿en serio? Ah, no te angusties. Hay accidentes hasta en las mejores familias. Seguramente este mazo está un poco desalineado. Sí, como que se ladeaba. Déjame echarle un vistazo. Sí, ahora sí. ¡Ay, mi cuellito! ¿Cómo te sientes ahora? ¡Muy bien! ¡Perfecto! ¿Qué demonios te pasa? ¡Deja de perder el tiempo! ¿No podemos hacer otra cosa? Temo que no. Vaya por Moe, Larry y Curly. Más vale que yo les dé la noticia. Sí, Madre Superiora. Espero que también les diga quién es el responsable de esto. Oh, no queremos culpar a nadie, hermana. Solo les diré lo que tienen que saber. No fue mi culpa, fue una reacción en cadena, ¿entiendes? ¡Cadena! ¡Ah, un comediante, ¿no? ¡Y el martillo! ¡No, no! ¡El martillo! No, ¡te voy a dar! ¡Menos eso! ¡No, Moe, por favor! ¡Te voy a dar! ¡A ver, ustedes! ¡No, no, Moe! ¡Soy víctima de las circunstancias! ¡Te voy a circunstancias! ¡Descerebrados! ¡Ahora sí! ¿Qué es esto? ¡Paren sus carros! ¡Están interrumpiendo mi coffee break! ¡Qué bien! ¡Donas! ¿Dónde está la mía? Son pequeñas. ¿Por qué no te comes dos? ¡Ah, claro! ¡Mira lo que hiciste, Moe! ¡Tengo dona en las orejas! Hoy es tu día de suerte. Tengo un removedor de donas aquí. ¿Qué es un removedor de donas? Mi inglés no es muy bueno, pero creo que dice Donon Remove. ¿Qué casualidad? ¡Oigan, tontos! ¡La Madre Superiora los está buscando! ¡Yo te ayudo, Moe! ¡Oh! 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 ¿Es la hermana María Mengele? No lo sé, pero sonó bien la campana. Recuérdame que más tarde te saque los ojos. ¿Eh? ¡No se vaya, hermana! ¡Vamos para allá! ¿Sí? ¡Rápido, vamos! ¡Mente! ¡Yo me... ¡Larry! ¡Ayuda, por favor! No. ¡Qué demonios! ¡Ya! ¡Llame de emergencias! ¡Rápido! ¡Hay que mover a la hermana o ese sonso la aplasta! ¡Gala! ¡Ya! ¡Ya! ¡Levántate! ¡Tú, ayúdame! ¡Y tú, toma ese balde y salpica agua en su cara! ¿Eh? ¡Te dije que tenía demasiado hierro el agua! ¡Hábleme, hermana! ¡Diga unas parábolas! Conductor bajo riesgo, 10% pérdida total. Suena bien y normal. ¡Veamos qué quiere la Madre Superiora! ¡En venta! ¡Ey, oigan! ¡El ancestro está manoseando a las hermanas! ¡Oye, tú! ¡Perfecto!
las hermanas, ¿eh? ¡A eso le digo desfilada express! Y te falta el brasileño, ¿eh? Este gusano toqueteando a las monjitas. Él no es un gusano, está aquí en un asunto oficial. ¿Asunto oficial? ¿Por qué no nos lo dijo? ¡Lléveme! ¡Le pongo el jardín! ¡Jardinaré su podador! ¡Me llevo las pantuflas! ¡Yo le cepillo y le pulo la dentadura! ¡Idiotas! Oh, ¡no estoy aquí para adoptar! Es el monseñor Radcliffe de la diócesis. Oh, lo sentimos mucho, señor Raffles. Niños, hermanas, todos, por favor, acérquense. Tengo un aviso importante. ¡Pediremos pizza! ¡Qué rico! ¡Vengan todos! ¡Acérquense! Lamento tener que dar esta noticia, pero debido a la reciente crisis económica y ciertos gastos inesperados, el orfanato se verá obligado a cerrar a finales de mes. ¿Qué? ¡No puede ser! ¡Qué horror! ¿Pero qué va a pasar con los niños? ¿Y nosotras? Ustedes, hermanas, serán repartidas en la diócesis y los niños serán enviados a hogares adoptivos. ¡Hogares deportivos! ¡Me encanta el béisbol! ¿Quieres una bola curva o una rápida? ¡Quiero una rápida! ¡Téngala! ¿Hogares adoptivos? ¡Olvídenlo! ¡No voy a terminar como el hermano de Pizzer, Wizard! Si una persona quiere adoptarme, la escucharé. Pero no voy a ir con nadie a quien le pagan para amarme. ¡Anímate, Morph! ¡Van a ordenar pizza! Un momento, monseñor. Seguramente podemos hacer algo. Sí, ¿qué necesitan para salvar el orfanato? Algo de esto. Ah, haberlo dicho. ¿De cuántos mocos estamos hablando? ¡No mocos! ¡Dólares, cabeza hueca! ¡830,000 para ser exactos! ¿Qué? No dije que nos corran de aquí, madre. ¡No los deje! ¡Aquí es donde vivimos! Un segundo, arrugado. ¿Cuándo necesita el dinero? 30 días. Pues délo por hecho. Así es. En 30 días habrá suficiente para alquilar 10 orfanatos. ¿Ah, sí? ¿Y cómo? Pues, haremos lo que haga falta, sí. Escalar montañas. Cruzaremos ríos. ¡Cruzaremos cheques! Sí. Ahora, manos a la obra. ¡Atención! Y media vuelta. ¡Pelotón, marcha! ¡Marcha! ¡Marcha, marcha, marcha! ¡Ay, mi angustia! Se van a comer vivos a esos tres ahí afuera. ¡Probaremos el sushi! ¿Ni siquiera conocen a alguien de su edad? Solo a nosotras y a los niños. ¿Sabe cuánto he esperado este día? Pero ahora que llegó, no lo sé. ¿Qué alternativa tenemos? ¿O se van hoy o en un mes? El Señor los guiará como a Moisés en el desierto por su pureza de corazón. ¡Y nada de cerebro! Muchachos, les deseo suerte. Tomen algo de dinero para pasar los primeros días. ¡Que tengan suerte! Tranquilo, Piz. Dile a Morph que volveremos pronto con ese dinero. Atención, niños. Ahora a despedirse. Adiós. 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 This little light of mine, I'm gonna let it shine. Oh, this little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. A boom, 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 this little light of mine. Oh, Lord. I'm gonna let it shine. I'm gonna this let little light of mine. I'm gonna I'm let gonna it shine. Shine. Yeah. This little light of mine. I'm gonna oh, let it shine. ¡Cállense! Yeah. ¡No es un coro gospel! ¡Esto es un orfanato! Tiene razón. El tiempo se acaba. ¡Vámonos, muchachos! Así. Prepárense a despegar. Cinturón, ¿listo? Listo. Listo. Campanita. ¡Lista! ¡La soga, Mo! ¡Lista!
alcanzaba y lo até a la rueda trasera. Ah, bueno. Los tres chiflados, Curly, Larry y Moe, en Bananas a Correr, episodio 2. El mesón Philander. ¿En serio tenemos que matarlo? ¿Qué? ¿Por qué no te divorcias y ya? Ya sabes por qué. Su padre me hizo firmar un prenupcial. ¿Y eso qué? Estamos juntos. No hace falta el dinero de tu esposo. Tal vez no, Mac. Pero quiero tenerlo. Oye, si te da miedo o algo, no, solo no, dime. No. Ya te lo dije. Cuentas conmigo. Quiero desaparecer a tu esposa tanto como tú, solo que soy nuevo en esto, es todo. Ok. ¿Y ahora cómo haremos esto? ¿Qué es ese ruido? ¡Cafetería! $830,000. El primero se lleva una máquina trabajadora de tres hombres. Todo está detallado en este contrato, amigos. No le tenemos miedo a ningún trabajo. Plancharemos, lavaremos calzoncillos. Limpiaremos sus bares hasta vaciarlos. ¿Qué te pasa, tonto? Esta es una película infantil. Oye, ¿cuál es la idea? ¡Cállate! Deja de decir estupideces. Ya olvidaron que muchos niños cuentan con nosotros y solo tenemos 27 días para reunir ese dinero. Oye, compadre, se te caen los pantalones. Yo te los subo. Oye, animal, ¿quieres que te vuele la cabeza? Ay, no, mi cabeza no vuela. Aunque siento que floto con estos risitos. ¿Puedes creer a este? ¡Estás enfermo! ¡Se cuidan! ¡Los quiero! Encontramos la respuesta a nuestras plegarias. No estamos llegando a ninguna parte. Sepárense y busquen trabajo. Sí, claro. Hazlo. ¡Iré cuando esté listo! ¿Ya estás listo? Sí, ya estoy listo. ¡Sáquese! $830,000. De preferencia en billetes de 100, amigos. ¿No? Manos equivocadas, esto sería peligroso. Oigan, llevamos días haciendo esto y solo he conseguido este hoyito en el zapato. Larry tiene razón. Debe haber otra forma de ganarse la vida. Rápido, piensen. ¡Se le está prendiendo el foco! ¡Escúpelo, tigre! ¡Sale, se atoró! ¡Sácalo, Mo! ¿Qué tal un trabajo? Durmiendo todo el día, viendo mujeres en la noche y ganando millones sin tener que hacer nada. ¡Bien! ¡Eres un genio! ¿Cuál es ese trabajo? Ese es, Mo. Sí. ¿Y quién pagará por eso? ¡El jefe! Es algo tan loco que claro. Quizá funcione. ¡Te voy a... ¡Y tú! ¡Aquí! Oye, Mo, nuestra primera clienta, mira eso. ¡Wow! Esas sí que son dos extremidades. ¡Abran cancha! Soy el capataz. ¿En qué podemos servirle? Les pagaré $830,000 por un trabajo que no les llevará más de 10 minutos. ¡Oh! ¡Excelente! ¿A quién hay que matar? A mi esposo. Lo siento, señorita. Creo que se equivocó. No somos asesinos, somos trabajadores. Pero no lo entienden. Le estarían haciendo un gran servicio. ¿Según quién? Según yo. ¿Quién eres tú? Soy su esposo. ¿Eh? Un momento. ¿Quieres decir que está planeando tu funeral y tú estás de acuerdo? No, sé que suena un poco peculiar, no, pero... No, eso no suena peculiar. Esto suena peculiar. No. Estoy bien. Mi esposo sufre de una enfermedad incurable que algún día va a terminar con su vida. Por desgracia, podría llevar un año, incluso más. El dolor irá aumentando y después caeré en un irreversible coma. A mí me pasó cuando iba en la primaria, sí, por el punto y coma. La comatosa, ¿no? Y ahí tienes tu punto. Caballeros,
caballeros. Ah. Imagino que entenderán por qué prefiero dejar este mundo bajo mis propios términos en vez de pasar el resto de mi vida como un vegetal. No lo sé. Parece ilegal. Un momento, nena. ¿Dijiste 830 mil dólares? Así es. Ese sí que es un pago. ¡Un momento, amigos! ¡Es la cantidad que estamos reuniendo! ¡Es verdad! ¡Debe ser el destino! ¡Cuenten con nosotros, moribundo! ¡Excelente! ¡Gracias, gracias! Esto es lo que haremos. ¿Sí? Quiero que entren a nuestra habitación a medianoche y me asfixien mientras duermo. ¡Sí, sí! Pero no quiero que enciendan la luz. ¡No, no, no! Un momento. ¿Por qué no quieres la luz encendida? Porque quiero que sea una sorpresa. ¡Ah! Ya entendí. No quieres verlo venir, ¿eh? Bien dicho. Oigan, es el de la cosa de la que habla todo el mundo. ¡Oh! ¡No, no! Necesitas un reconfortante masaje. Suéltalo, déjalo ir. Intenta vivir el ahora. ¡Suéltame! ¡Nos faltó conocernos! Callo quemado. ¿Qué están haciendo aquí? Queremos los morlacos que nos debes, nena. Sí, 830 mil dólares. Más viáticos. ¿Me permite un momento, señora? Disculpen, caballeros. No olviden sus modales, tontos. Y hacer bonita letra. ¡Silencio! Temo que le tengo malas noticias. Acaban de informarme que al señor Majowski lo arrolló un autobús. Ay, no. ¿Y está muerto? No. ¿No? ¿Estás seguro? Ay, sí, sigue con vida. Pero nos dicen que está grave. Su esposo está en contacto con el hospital. Dijo que llamaría si surge algo. Gracias, Carbuncle. No puede ser. Oye, rubia, pagar. Un trato es un trato. Nuestro trato era que yo les pagaría cuando mi esposo muriera, y en ese sentido fracasaron miserablemente. ¿El muerto sigue vivo? Así es, idiotas. Arruinaron mi vida. Ahora largo de aquí. ¡Guau! ¡Qué carácter! ¿Sí? ¡Ay, mujeres! Un segundo. Con su esposo en el hospital recuperándose de los golpes, será fácil poner una almohada en el rostro del pobre diablo y darle la despedida sorpresa que quería. Así le haremos un favor y ganaremos el dinero para salvar el orfanato. Es como matar dos pájaros de un almohadazo. ¡Es colosal! ¡Estupendo! ¡Y también mediocre! ¡Camine! Hospital. Terminó el horario de visitas. Escuchen, zopencos. No abran la boca. Yo haré que nos dejen entrar. Oye, Bulldog, sé una buena gordis y déjanos visitar a nuestro amigo. ¿Qué dices? No saben leer. Ya no es hora de visitas. ¿Ni para la familia? ¿Son familiares? Desde luego. ¿Ah, sí? ¿Qué parentesco tienen? Su madre y mi madre fueron madres. Oyeron bien. No hay más visitas. Vámonos. Sala de personal. Sígame. Tengo una idea. ¡Vamos!
haces? ¿Asustas a los clientes? Es que no traje mis pestañas postizas. ¡Ay, ay! ¿Por qué hiciste eso? ¿Qué te importa? ¡No, Mo! ¿Qué? Oh. ¡Quieto! ¡Eso es listo! Sí. Ahora ve al escritorio de información y averigua dónde está el esposo. ¡Corre! ¡Abababú! 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 Déjame ver eso. Disculpa, guapo. El paciente ha rayado por el autobús. ¿En qué habitación está? En la habitación 386. Gracias, adiosito. Chiquita, nunca te había visto por aquí, bombón. Adoro a las curvilíneas. Debes decirle lo mismo a todas. ¿Qué te parece si salimos el sábado en la noche a comer falafel y un par de tragos fuertes? ¡De una vez! Aquí tengo algo fuerte para ti. ¿Qué averiguaste? No sé, pero tengo cita el sábado. Oye, qué bien. No, me refiero... ¡La Gordis! ¡Oigan! ¡Deténganse! ¡Aquí! Doctor. Disculpe, ¿puedo hablar con estas señoritas? ¿Doctor? Sí, proceda. Gracias. ¡Rápido! ¡Cambiemos estos pañales ya, lo antes posible! ¿Eh? ¿La enfermera Bulldog sigue allá? ¡Rápido! ¡Mezclémonos hasta que se calme todo! ¡Pero no sabemos nada sobre bebés! ¿Qué hay que saber? ¿Ves bajo el capó y si hay una fuga? ¡Cambias el filtro! ¡Rápido, a trabajar! ¡Ay, triplicados! ¡Debe ser francés! ¡Es mucha wii-wii! A ver, queriditos, ¿quién quiere primero? ¡Bien! ¡Tú vas primero! ¡Eso es! ¡Hora de cambiar el pañal, sí! ¡Fuego cruzado, eh! ¡Hola, pequeños! ¡Sí! ¿Qué creen que traje? ¡No! ¡No! ¡Tranquilo! ¡Hay que dialogarlo! ¡Espera! ¡Un disparador, eh! ¡Yo también! Un minuto. ¡Oigan! ¿Y su juramento de hipócritas? ¡Aquí va! ¡Eso quieren! ¡Es todo! ¡Alto ahí! Ahora bájalo, muy lento. No hagas una estupidez, tiene el gatillo sensible. Deslízalo suavemente. ¿Tus últimas palabras? ¡Anda, baja, ya, baja, baja, baja! ¿Qué sucede aquí? ¡6, rápido! ¡Aquí es! ¡Ahí está! Mango, el televisor para que no nos oigan. Cabeza hueca, tú asfíxialo mientras yo atranco la puerta. ¿Se acabó la siesta, tieso? Tienes que hacer ejercicio. Aquí vamos. ¡Eso es! ¡Listo! ¡Aquí vamos! ¡Sí! ¡Eso es! ¡Listo! ¡No te vayas! ¿No te dije que lo asfixiaras? ¡Sí, lo asfixio con la cebolla! ¡Ah, buena idea, sí, chef! ¡Déjame ver! ¡Mira, un gandito! De la ciudad. Nuestra corresponsal tiene más información. Una mala semana para Lenny el León. Su actitud agresiva ha forzado a los oficiales del zoológico a tener al felino muy controlado dentro de su hábitat. Parece que los empleados del zoológico se negaban a limpiar la jaula de la bestia. Después de varias agresiones del animal. ¡Oigan!
Superman se fue. ¡Claro que no! ¡Se atortugó! ¡Hay que volarlo! ¿Pulgarcito, tienes dinamita? Ah, ¡eso es! ¡Fuego en el yeso! ¡Cúbranse! ¡Enfermera! ¡Enfermera! ¡Auxilio, enfermera! Ey, ey, tú relájate, amigo. Vas a estirar la pata muy pronto. No, esperen, esperen, esperen. ¿Ahora qué? Ya no tienen que matarme. ¡Ya me curé! ¿Te curaste? ¿Qué estás balbuceando, piñata de vendas? ¡El autobús! Dicen que el accidente me libró de la enfermedad. Los doctores no daban crédito. Dijeron que era un milagro. ¿Un milagro? ¡Qué suerte la nuestra! ¡Corran! ¡Escóndanse! Yo vi a esos vagos aquí adentro. Esta es la habitación que ellos buscaban. ¡Bolita! ¡Maniobra 45! ¡Rompan! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ay! ¿No se ve muy bien? ¡Tómale el pulso! ¡Nada! ¡No me digas que está! ¡Nunca en mi guardia! ¡El desfibrilador! ¡Sí! Lo siento, todo fue mi culpa. A veces cuando estoy pensando, me pierdo en... ¿Moe? ¿Larry? ¿Curly? ¿Son ustedes? Depende quién pregunte. No, pues yo, Theodore Harter. ¿Quién? Teddy, del orfanato, Teddy. ¿Me olvidaste, Moe? Me fui a casa con tus padres. ¿De qué estás hablando? El Teddy que conocimos era así de alto y solo tenía un zapato. Sí, ah. No tenía esa voz. Un segundo. Aquí tengo una foto con mis padres cuando nos fuimos del orfanato. ¿Si eres tú? Me preguntaba cómo estarían los casipadres de Moe. ¿Se veían decentes? Sí, papá está de maravilla. Estoy trabajando con él en el despacho del centro. Y mi madre falleció hace varios años. Accidente de cacería. Oh. Entiendo. Sí. Oigan, ¿están en Facebook? Les doy un toque. Ay. O si no, mejor un mensaje, ¿no? ¡Ay! ¡Nos darás un masaje! ¡Qué ricura! Una pregunta. ¿En dónde están viviendo? ¿Conoces el Ritz de la calle Oak? No, claro. Sí, acampamos en el basurero del fondo. Pero no el basurero sucio y golpeado, es el azul brillante que está al lado. Oh. Oigan, tengo una idea. ¿Por qué no vienen los tres a quedarse conmigo solo hasta que su economía se arregle? ¡Qué bien! ¡Eso suena increíble! No iremos a ningún lado. ¿De qué estás hablando, Moe? Gracias, tedioso, pero aquí nos quedamos. Tenemos demasiadas cosas que atender.
Sí, lo entiendo. Oigan, me tengo que ir, quedé de ir a ver a un amigo. Esperen, les voy a tomar una fotografía. ¿Qué es esa cosa? Ah, este es un iPhone. ¡Ay, toy! ¡Carly! ¡Carly! ¡No me veo ahí! ¡Qué bromista es para hablar! Oh. Ahora los quiero juntitos. ¿A dónde crees que vas? ¿Qué estás haciendo? ¡Aguarda, usted! ¡Vean! ¡Ah, qué recuerdos! ¡Valen mil! ¡Ay, me encantó verlos, muchachos! De verdad, no han cambiado ni un poco. Oye, ¿qué? ¿Se te zafó un tornillo? Teddy quería ayudarnos y lo mandaste a volar. ¿Qué estás haciendo? Nos ayudaremos solos. ¿Y qué pasa con el orfanato? Ese dinero nos lo pudo dar el padre de Teddy. Él es riquísimo. No necesitamos caridad de ese hombre. Le dijimos a los niños que reuniríamos el dinero y eso haremos. ¿Ah, sí? ¿Cómo? Bueno, tenemos el dinero semilla, ¿verdad? ¿Dinero semilla? El que la madre superiora nos dio. Estos $72 nos harán ricos. ¿Ricos? ¿Y qué haremos? Dije que era dinero semilla, ¿no? ¿Qué haces con una de esas? Escupirla. La plantas. ¡Seremos granjeros! ¿Granjeros? Yo quise ser un granjero toda mi vida. ¡A la granja! ¡A la granja! ¡A la granja! ¡Nos vamos a granjear! ¡Nos vamos a granjear! ¡Nos vamos a granjear! ¡Nos vamos a granjear! Lidia, que no adivinas a quién vi hoy. ¿Ah? ¡Que no vas a adivinar a quién me encontré hoy! No te oigo, cielo. ¿Qué estás diciendo? Cuando fui a visitar a Mac al hospital hoy, no estaba poniendo atención y literalmente me cayeron tres amigos encima que no veía desde que era un niño. ¡Ah, qué bien, qué bien! No, ¿y estás bien? ¡Estoy bien! En fin, estaba pensando invitarlos a nuestra fiesta de aniversario. Sí, se nota que son divertidos. Las branquias rodantes, los reyes del salmón de granja. Toma un trago, Hortensia. Valerio, quédate quieto para que te caiga la agüita. Hola, Lupis. Estás muy chapeada. Rafita no se ve bien. El pobre se está secando. Ah, bien, Rafita. Siempre hay que secarse después del baño. ¡Mire! ¡Nuestro primer cliente! Branquias rodantes. ¿Qué están haciendo? Solo vendemos el mejor salmón de granja del condado, es todo. Sí, y están libres, sin redes ni jaulas, pueden ir a donde quieran. Además, tenemos salmón ahumado. Oh. Pero esto es un campo de golf. ¿Y qué? ¿Ellos también juegan? ¿Qué le pasa, Bruto? Sí, y queremos salvar un orfanato. ¿Estás aquí para comprar o solo nos estás robando el aire? Oye, te estás quejando y ve, hasta patrullas entran. ¡Te voy a dar tu patrulla! ¡Ah! ¡El peso de la ley! ¡Corran! ¡Ah! ¡Otra vez los locos! ¡No se muevan! ¡Quietos! ¡Los tengo! ¡Ya mis achinas! ¡Ey, no huele a volver! ¡Atrapados como ratas! ¡No hables por todos, Cuyo! Necesito algo para derribarla. ¡Tú por allá, yo por acá! ¡Está bien! ¡Y duro! ¡Y duro! ¡Oigan! ¡Me están apretando mis tobillitos! ¡Deja de lloriquear! ¿Qué es eso? ¿Qué es esa luz? Yo tengo una mejor pregunta. ¿Por qué no nos fuimos con Teddy cuando nos invitó? Ahora no tenemos Teddy, ni dinero, ni nada. ¡Qué vergüenza, Moe! ¡Importó más tu orgullo que los niños! ¿Cómo te atreves a decir que mi orgullo importó más? ¡Atrás, rábano! No lo haré. Tienes razón. Lo acepto. Estoy orgulloso de que al fin te des a respetar. ¡Oh! ¡Vengan esos cinco! ¡Eso! ¡Largo de aquí! ¡Todo es tu culpa!
mía! ¿Cómo empezaste con algo? ¡Abusando, eh! ¡Y tú! ¿Qué te pasa? ¡Te voy a dar tú! ¡Vamos, Ursito! ¡Ven a la catedral! ¡Boca floja! ¿Te gusta esto, verdad? ¡Levántate, gordo! ¿Amigos? ¡Sí! ¡Eres un... ¡Ya basta! ¡Ya basta, Moe! ¡Ya me cansé de ti! ¡Eres la causa de todos nuestros problemas desde que éramos niños! ¿Por qué dices eso? Debiste haberte ido con los padres de Teddy cuando quisieron adoptarte. Sí, así habrías podido ayudarnos a todos. Pero no, el poderoso Moe es demasiado holgazán para barrer la piscina. No tienen idea de qué están hablando. Ah, ¿no? ¿Por qué crees que ninguno de nosotros logró que lo adoptaran después? Porque cuando metiste la pata ese día, nos arruinaste la vida a todos. Si sienten hormigas en sus pantalones, ¿por qué no se largan? Yo ya me cansé de estar junto a sus horribles y simiescas caras. Estar con ustedes es como estar arrastrando un par de anclas. Está bien. Entonces... Adiós, Moe. Sí. Adiós. ¿Qué están esperando? ¡Largo, rápido! ¡Les puedo apostar a que no durarían un solo día sin mí! Demostrar tu personalidad. La imprimiste en el escenario. Muy hábil. ¿Eh? Eso es justo lo que buscamos. Alguien que no le tema la confrontación, que defienda sus opiniones, buenas o malas. Eso es lo que el público ansía. Y este que balbucea. ¡Es maravilloso! Felicidades, señor. Usted es el nuevo miembro del programa número uno, nuestro reality show. Los tres chiflados, Curly, Larry y Moe en... ¡No más cortesías! Episodio final. ¡90% de descuento en cada sabor! Tenemos chocolate, vainilla y también cereza. Aceptamos efectivo y cheques de viajero. ¡Es súper fabuloso! ¡Es refrescante! ¡Es repugnante! ¿Por qué hiciste eso? ¡Te dije que trajeras más hielo! ¡Mira, un zoológico! ¿Por qué no vamos a robar el almuerzo? ¡Eso! ¿Qué estás esperando? ¡Solo entra y hazlo! ¿Estás loca de remate o algo así? ¡No puedo entrar por la reja y dispararles! ¡Hay personas ahí, manifestantes! ¡Cámaras por todas partes! Entonces dame el arma y luego yo misma. ¿Por qué haces eso? Me haces ver como si fuera un débil. ¡No estoy siendo un débil! ¡Es que me gusta pensar! Ah, sí. El oso polar vive básicamente en el círculo ártico y en las masas de tierras cercanas, hasta la isla de Terranova. El macho que están viendo ahora pesa más de 400 kilos y puede ser muy agresivo. Cuando tienen hambre, estos osos devoran grandes cantidades de alimento. A pesar de su apariencia de oso de peluche, el oso polar es uno de los depredadores carnívoros más feroces del planeta. Me preocupa, Moe. Tú y yo somos sobrevivientes, pero Moe, no sé si tenga las habilidades sociales. A mí también me preocupa. No sé cómo encajará ahí afuera. Sí. ¿Y ese peinadito que usa? ¿Todos van a creer que está loco? Sí. Espera. Ayúdame a subir. Ugh.
pingüinos? No. Gatito. Tengo un arma. No me obligues a usarla. Hola, amiguito. ¿Quieres un maní? Los delfines aman los maníes, gordo. Aquí tienes. Ten. ¡Ay, no! ¡Se está maní asfixiando! Tranquilo, amigo. Voy a hacer la maniobra Heineken. ¡Sí! 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 ¡No está sirviendo! ¡Aquí voy! Creo que vi un lindo gatito. Es cierto, es cierto. Toma. ¿Qué pasa? A ver, campeón, ¿quién es el rey de la selva, eh? ¡Sácalo! 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 Usted paga. ¿Habías visto esta cosa? ¿Mm? No. Es la onda. ¿Kika? Es el amor. ¿Es quién, Silo? ¡Es Mo! ¡Está en televisión! ¿Qué tal está eso? Es mi cuarto. ¿Qué pasó anoche? ¿Qué? No sé. Yo la verdad que no recuerdo de nada. Solamente tengo imágenes borrosas. Oigan, voy al 7-Eleven. ¿Alguien quiere unas gomitas? Sí, tal vez si están rellenas de vodka. Por cierto, ¿qué estás haciendo en nuestro show? ¿Tienes una cara de menso, Moe? ¿Que Moe no les dijo que está usando nuestro programa como plataforma para conseguir muchos billetes para salvar a un montón de bebés huérfanos? Pues suerte. Ni siquiera puede comprar el queso adecuado. Yo pedí romano, no parmesano, imbécil. Ah, ¿no te gusta ese queso? No. Ah, veamos qué podemos hacer al respecto. Aquí va, mira eso. A ver si ese queso apestoso de patas te gusta. ¿Estás loco? Eso es agresión. Y ten pimienta, cállate. ¡Mi hermano! ¡Tú también, sonso! Mo, ¿no puedes golpear a todo el mundo? No, puedo hacer esto. ¡Oh, y un rabito enchinado! ¿Qué es una broma? ¿Quién hace eso? Perdido. Ayúdenos a buscar a nuestro amigo perdido. Recompensa de $3.50. Vivo o muerto, no importa. Buscamos a nuestro amigo. Gracias. Oye, ve y engrapa el resto de los folletos. ¡Y hazlo rápido! ¡Gracias, amigo! ¡Tengo un hoyo en la cabeza! ¡Oye, no molestes al público! ¡Basta! ¿Quién te crees que eres, eh? Ah, ya entiendo. Cuando Moe te pegaba, lo dejabas, pero cuando Larry lo hace, ¡no te basta! No, no, Larry, te equivocas. Es solo que no lo haces bien. Cuando Moe me golpea es... no lo sé, mejor no. Eso es una tontería. Yo te pego igual de sabroso. No, no es cierto. Tú haces esto. ¡Ay! ¡Y Moe esto! ¡Y Moe no hace esto! ¡Hace esto! ¿Entiendes? Tienes razón. Piensa, Curly. ¿A dónde irías si fueras Moe? A casa. Claro, es verdad. Sí. En venta. ¿Dónde está todo el mundo? ¡Hola! ¡Ay, alguien! ¡Respondan! ¡Sor Ricarda! Solo 16,000. Le
Muchachos, ¿qué están haciendo aquí? No encontramos a Moe. ¿Lo ha visto? Sí, lo veo casi todas las noches en televisión. Está en ese programucho de la playa. ¿No lo sabían? Moe es muy famoso ahora. ¡Ah! ¡Qué bueno por él! Sí. No nos necesita después de todo. Oiga, ¿y qué pasó? ¿Dónde están todos los niños? El lunes tenemos que dejar todo vacío, así que empezamos a mudar a todo el mundo. Pero les dijimos que conseguiríamos lo que deben. ¿Qué? ¿Lo obtuvieron? ¿Lo obtuvimos? Pues, no. Pero estamos en eso. Pero al menos lo intentaron, ¿no? ¡Pis! ¡Qué alegría que sigas aquí! Quisieron echarme de aquí, pero les dije que no me iría sin ella. ¿Sin quién? ¿Morph? Como lo siento, muchachos, Morph está muy delicada. ¿Por qué no está en un hospital? Pues... Yo se los diré. Porque no tenemos seguro médico, ¿eh? Deberían comprar uno. Y si no, que el gobierno se los pague. ¡Sí! A ver, tarados. ¡Ya me hartaron! ¿Quieren saber por qué no tenemos cobertura de un seguro? Porque ustedes han causado tantos accidentes a través de los años que no hay una compañía en esta tierra que nos cubra hasta que paguemos los $830,000 que debemos de pólizas vencidas. ¡Y por eso están cerrando el orfanato! Hermana, fue suficiente. ¡Alto! Habla de que el orfanato cerrará por nosotros. ¡Ahí lo tienen! ¿Larry? ¿Curly? ¡Ustedes son responsables por eso! ¡Ustedes y ese otro baboso! Ah, lo siento, disculpen. Sí. No, no, lo quiero con pudín, no con crema. ¡Ordené un gaznate, no un Twinkie! Oye, Duke, te tengo un presente. ¿En serio? ¿Para mí? Mira, ábrelo. ¡Sigue la manita! ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? ¡Téngalo! ¡Y tú! ¡Ahora más! Abogados de divorcio. Proctólogos. Patín, Harter y la Ingle, dígame. Sí, ahora la transfiero. Oh, lo siento, señor, pero la escuela de payasos está en el noveno piso. No, vengo a ver a Teddy Harter. Dígale que es su amigo Larry del orfanato. Ah, Teddy no está aquí. Está en los preparativos para su fiesta de aniversario. Ah, entiendo. ¿Puedo hablar con su padre? El señor Harter salió a almorzar, pero volverá pronto. ¡Qué lindos anteojos! Gracias. Tienen una mancha. Déjeme limpiarlos. Listos. Como nuevos. Por cierto, no los vaya a lamer porque yo tengo conjuntivitis. ¡Señor Harter! Justo el hombre que quería ver. Tomaré el caso. Comience diciendo qué peluquería le hizo esto. No, soy yo, Larry. Moe, Larry, Curly. ¿Recuerda? Del orfanato. No puedo creerlo. Qué gusto que sigas en remisión.
¿Y qué nos trae por aquí? Rica, yo ni iré al punto. Algo está mal. El orfanato necesita $800,000 o todo se acabará. Además, hay una niña ahí que pronto se irá al cielo. ¡Excelente! ¿A quién demandamos? No hay que hacer eso. Dinero es lo que necesitamos. ¡Sí! Pero tampoco queremos regalos. Trabajaremos hasta el último centavo hasta saldar la deuda. Sí, lo siento, pero contribuyo con muchas otras caridades. Además, no tengo tanto dinero tirado por ahí, pero si deciden demandar al orfanato, avísenme. Espere, por favor. Sé lo que cree, que somos unos holgazanes como Moe, pero no es así. No nos da miedo ensuciarnos las manos. ¿Qué? Jamás creí que Moe fuera holgazán. Descuide, ese flojonazo nos contó la historia de por qué lo llevó de vuelta al orfanato. Les aseguro que no tuvo nada que ver con su ética de trabajo. Tenía 10. No, lo que pasó es que quería que volviéramos por ustedes dos y la verdad era demasiado para nosotros. Alto. ¿Habla de que no quiso irse sin nosotros? No, no quiso. Dijo claramente que quería que adoptáramos a los tres juntos y la verdad, eso era algo difícil, como entenderán. En fin, debo irme, tengo una junta, pero si algún día quieren demandar a alguien por lo que sea, un tropezón, una espina en el pescado, no me olviden. Oye. ¿Quién es ella? Lidia, la esposa de Teddy. ¿Dijiste la esposa? Sí. Oh, ¡qué suerte tiene esa chica! ¿Y entonces quién es ese? Ah, el mejor amigo de Teddy, Mac. ¿Y quién es el albino elegante de sombrero y bufanda? Un muñeco de nieve. Sí, pero dinos cómo se llama. ¡Sí! Escucha, quiero que saquen a Moe de nuestro show o lo demandaremos. ¡Con un abogado! Un juicio suena bien. Podríamos hacer un episodio especial para el martes. Perfecto, muy bien. Básicamente estás diciendo que lo único que les importa es la audiencia. Sí. ¡Oh! Es increíble. No creo que tenga un récord de inteligencia solo por usar esa gorra. ¡Cabezón! ¡Puerco Spin! ¡Oh, amigos! Lo siento, jefe, no los pude parar. Tranquilo, Johnny, tranquilo, tú. Oye, Moe, queremos disculparnos contigo. No, yo soy el que les debe una disculpa. Sé que a veces tiendo a excederme con mi trato. No es cierto. Claro que sí. No, es solo que te enojas a veces y... ¡Cállense cuando me disculpo! No tenemos tiempo para eso. Teddy tiene problemas. Sí, la mujer que quería asesinar a su esposo es la esposa de Teddy. Por eso quería que lo asfixiáramos dormido. Sí. Esto me olía mal desde... No es una rata, es Snippy. Yo también extrañé. ¿Cómo estás, Snippy? Rápido, tenemos trabajo que hacer. Hay que salvar a Teddy de su esposa. ¡Vámonos! ¡Camina, Romeo! Es una broma. ¿Son así en la vida real? No lo entiendo, Lidia. ¿Por qué hiciste una fiesta de aniversario para Teddy? ¡Y vas a asesinarlo! Eso haré. Solo quiero muchos testigos para cuando ese torpe se caiga por accidente de cabeza del balcón. ¡Oh! ¡Vaya! Ustedes dos parecen muy amistosos. ¿Qué es eso, Mac? ¿Qué te pasó en el rostro? Un gatito. Voy a buscar otro trago. Sí, claro. Señora Harter, ¿podemos subir al cuarto de juegos de Teddy? No. No pueden subir. Teddy está divirtiendo a mis amigos del club de repostería. ¡Vayan a jugar con los globos! ¡Pero mi hermano rompió todos los globos! ¡Este es el último! ¡Conseguiremos más globos! ¡Ramira, trae más globos! Sí, señora. Ven. Madame, señor. Señor, madame. ¡Eres el timón! ¿No sabes conducir? Moe, solo perdí el control. ¿Y qué clase de poodle son esos, además? ¿Estándar? Ese es el problema. Yo solo conduzco automático. ¡Grandísimos idiotas! ¿Qué creen que están haciendo? A un lado, Tripio. Necesito a Teddy. No se entra a esta fiesta sin invitación. Ahora, buen día. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Oye,
Dile a los globeros que entren en cuanto lleguen. Sí, claro. Es nuestra entrada, amigos. ¡Síganme! ¿Ahí van las globos? A un lado, estas cosas son pesadas. ¡Ten fortachón! No lo veo en ninguna parte. ¡Huele a langosta! Ahora sepárense y busquen a Teddy. Y no lo olviden, la vida de un hombre está en juego. ¡Ah! ¿Aquí tienes, chiquita? ¡Gracias, señor! Tu turno, amigo. No, gracias. Vaya, qué interesante peinado. Ah, gracias. Pero no es fácil mantenerlo. Paso mucho tiempo en el salón. Ah. Oye, ¿dónde están tus modales? Así está mejor. Ah, ¿qué tal el tip? Ah, tienes que probarlo. Aspen ya es cosa de ayer. Este año estamos pensando en ir a Banff. Oye, dirigible, ¿has visto a Teddy por aquí? No lo he visto. ¡Qué grosero! Permisito. ¿Exactamente qué están haciendo? Repitiendo langosta. ¿Langosta? Creí que te caía mal al estómago. Tengo salsa de Pesto Bismol. Ah, te gustan las salsas, ¿eh? ¡Mira, tiene aretenazas! ¡Aretenazas! ¿Qué te dije de hacer bromas malas? ¿Regreso? ¿Qué quieren? ¿Que nos echen de aquí? ¡Van a ver! ¡No, Bo, no! ¡Dónde está tu dignidad! ¡Tranquilo, señor! ¡Yo se lo quito! Sí, claro. Un segundo. Excelente. El trío de idiotas está aquí. ¿Las Kardashian? No. ¿Dónde están? ¡Esos tres babosos! ¡Se colaron a la fiesta! Tenemos que sacarlos de aquí o van a arruinar todo. ¡Madame! ¡Ahora le presento mi obra maestra! ¡Ah, sí! ¡Por favor, ayúdenla! ¡Mami! Piensen en algo, Sopencos. ¡Mira! ¡Para romper los globos! ¡Yo lo hago! ¡No seas inconsciente! ¡Hay una niñita ahí arriba! ¡Ten cuidado con las armas! ¿Quiénes son? ¡Nosotros! ¡Mo! ¡Larry! ¡Y Carly! ¿Ustedes? ¿Qué están haciendo aquí? Tranquilo, amigo. Aquí estamos. Hola, Mac. Hola, amor. Gracias por invitar a los muchachos a mis espaldas. Y no es lo único que hace a tus espaldas. Quería que te asfixiáramos mientras dormías. Y creo que te dio alguna cosa para idiotizarte. Lidia, ¿de qué están hablando? Cielo, yo me siento tan confundida como tú. Solo sé que estos hombres entraron a la fuerza y cuando les pedimos que se fueran, solo hicieron locuras. Teddy, nos conoces desde que eras bebé. Nosotros te enseñamos a jugar con fósforos. Te tratamos como a un hermanito. ¿Por qué te íbamos a engañar? Alto, Lidia, ¿por qué sigo en la cama si ya empezó la fiesta?
Te diré por qué. Ay, Mac. Ni siquiera lo pienses, Mac. Quiero que la dejes lentamente en el piso. No hay problema. Gracias, papi. Ya presentía que algo estaba pasando. Pero tú, Mac, eres mi mejor amigo. ¿Por qué me hiciste esto? No fue mi idea. Ella lo planeó todo. ¡Lo juro! No, Mac. Yo planeé todo esto. Sugiero que terminemos esta discusión en un lugar más apartado para no arruinar la fiesta. Sí, después de todo es mi aniversario. Oh, ¡ouch! No lo entiendo. ¿Por qué tuviste que llegar a esto? Bueno, hijo, no me hice rico solamente de las leyes. Me casé por dinero. Por desgracia, cuando tu mamá falleció, decidió dejártelo todo. Así que me usaste para hacer el trabajo sucio. Descifraste el código. ¿De qué te ríes, cabeza de bola? De nada. Es que me hace cosquillas Nippy. ¿Quién es Nippy? Este amigo. ¡Minutos y conservamos la calma! ¡Pero tenemos que romper una ventana! ¡No, no! ¡Es imposible! ¡Hay media tonelada de agua empujando ese cristal! ¡Bien! ¡Bien! ¿Cómo podría empeorar la situación? ¡No! ¡No! ¡Perdón! ¡Es el Pesto Bismol! ¡No me ayudó con la langosta! ¿Otra vez te comiste el caparazón? ¡No lo sé! ¡Estaba en el plato y luego ya no! ¡Un momento! ¿Tienen un encendedor? ¡No! Solo tengo estos tontos fósforos de seguridad a prueba de agua, nada más. ¡Eres un... ¡Dame eso! ¡Todo el mundo cierra los ojos! No creo que sea una buena... Ironía, ¿no? Supuestamente soy el afortunado que adoptaron y jamás encontré lo único que ustedes siempre han tenido. Ser felices con lo que tienen y estar juntos es una bendición. ¿Qué puedo hacer para recompensarlos por haberme salvado? Qué curioso que digas eso. ¿Nos puedes dar $830,000 para salvar el orfanato? No. El que está allá, el que me adoptó, él me mandó a la escuela militar desde que tenía 7. Y luego él intentó matarme. Y además fugarse con mi esposa. ¿Y ustedes esperan que les dé dinero a las mujeres que me mandaron con ese monstruo? Lo siento, haría cualquier cosa por esos niños y por ustedes, pero... no les daré ni un centavo. Perdón. Señor Harter, ¿podría venir a declarar? Sí. Sí, claro. Por aquí, por favor. Removedor de donas. When you're lost in the rain and worried, un par de meses después. And your gravity fails and negativity don't pull you through. Aléjese. Ahora sí metimos la patota. Ay, eso no es nuevo. ¿Qué les habrá pasado a Morph, a Peace y a todos los otros niños? De verdad los extraño. Es como si aún escuchara el dulce sonido de sus risas jugando tenis y en la piscina. Eso sí que duele. Espérame.
No teníamos piscina ni tenis. Y no había risas. ¡Ey, muchachos! ¡Miren! ¡Sí! ¡Hermanas de la Misericordia! ¡Orfanato y spa! Otros compañeros, hay que pasarla. Tienes que pasarla. ¿Sor Bernice? Ya. ¡Quietos! Les dije que uno a la vez en el trampolín. Acaban de perder sus privilegios de clavados por el resto del día. ¡Se acabó la fiesta! ¡Lombrices de agua puerca! ¿Qué sucede aquí? ¡Ay, madre! Vamos. Hola, hermana. Ay, hola, payasos. ¡Hola! ¡Moula, Riquelme! ¡Hola, amigos! ¡Hola, amigos! ¡Los hemos extrañado mucho! ¡Bienvenidos a casa! ¡Qué bien te ves, Morph! Eso es porque ya no está enferma. Resulta que solamente tenía envenenamiento por metal. Eso fue por no escucharme. Les dije que el agua tenía demasiado hierro. Muchachos, ¿dónde estaban? Los estuvimos buscando por todas partes. Creo que no teníamos el valor para venir y decirle que fracasamos. Oh, no fracasaron. Vean nuestro nuevo hogar. ¿Nuevo hogar? ¿Quién pagó todo esto? ¡Ustedes lo hicieron! ¿Qué? Tiene razón. El dinero viene de su bolsillo. Lo siento, pero no tenemos tanto dinero. Lo tendrán. La televisora se tomó la libertad de pagar la deuda del orfanato y construir otro complejo. Tómenlo como un adelanto. Lo único que tienen que hacer es firmar... Y los tres van a ser las estrellas de nuestro próximo show, Chiflados versus Monjas. ¿Qué es lo que dice? ¡Siempre quise ser una monja! Ay, por cierto, los chicos de Jersey pusieron una parte del donativo. ¡Hola, amigos! ¡Hola, Teddy! ¡Hola, Teddy! Acérquense, por favor. Tengo un aviso que dar. Teddy y su linda prometida Link acaban de descubrir que nuestro señor y salvador la dejó infértil. Así que ahora desean adoptar. ¡Voy! 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 ¡Desaparece! ¡Llévenme! Y les prometo que esta vez iré sin rezongar. Ay, lo siento mucho, pero ya decidieron a quién van a adoptar. Murph, ¿qué me dices? ¿Quieres ser parte de nuestra familia? ¿Lo estás diciendo en serio? ¿A mí? ¿Y ni siquiera les van a pagar? lo siento, de verdad. Esa oferta es muy gentil y todo. Pero creo que deberían elegir a alguien más. Tranquila, Morph. Vete con ellos. Es tu gran oportunidad. Claro que no, niño. No me voy sin ti. Bueno. Entonces tendremos que llevarnos a los tres. ¿Cuáles tres? ¿Solo estoy hablando de Piz y de mí? Sí, claro. Pero también está el niño que sacamos del hogar adoptivo en la otra ciudad. ¡Pizzer! ¡Wizzer! ¡Ay, por favor! ¡Hip, hip, hurra! ¡Hip, hip, hurra! ¡Ah, qué bien se siente no arruinar las cosas después de todo! ¡Tú lo has dicho! ¡Juro que los voy a hacer! ¡Chimichanga! Hola, amigos. Soy Bob Farrelly. Y yo soy Pete Farrelly. Nosotros hicimos la película que vieron. Queremos que sepan que todas las escenas de acción de la película las hicieron profesionales. Y las herramientas no son reales. Son de goma. Vean esto. Ahora hay que verlo escuchando los efectos.
Fabuloso, ¿no? ¿Recuerdan esa escena del martillo? Es igual. La cabeza es de goma. Falso. ¿No es así, Bobby? Así es, Pete. ¿Qué tal? No le hice daño. ¿Cuando se pican los ojos? Hay que analizarlo usando una cámara lenta. Niños, no le piquen los ojos a nadie. Es peligroso hacer eso. El punto es que esta película es de bromas y diversión. Por favor, tengan mucha precaución. Gracias. Para nuestro amado Jesse. So cruel.
shame. You know it's gotta be a shame. Why you try to hurt me? Woo! You know you got my heart in chains, and I gotta complain, because I just won't be content unless I'm gonna gouge your eyes out, both of you.